Eskerrik asko bizikazirekin bat egiten duzuen guztioi eta gaur ona hurbiltzeagatik oso posi gaude. Eta gaur eta bihar artean asmoa daukagu erakusleio bat egiteko. Adituen hitzaz eskatzeaz gain nahi izan dugu egiten duguna konpartitzea, gure praktika onak, gure proiektuen garapena guztien artean konpartitzea. Baina jakin badakigu bizikazi egimena 2017 urtean hasi bazan ere, aurretik jente asko aritu dela lanean gure hezkuntza sisteman, erreferentziazko pertsonak bilakatu dira guztiontzat, eta bizikidetzari buruz, elkar bizitzari buruz, eta bereziki zaintzari buruz ari garenean, izen bat datorkigu burura, eta erreferentea dan pertsona bat guretzat, eta pertsona hori Neli Azaitegi da, eta Neli... Bueno, lehengo eta behin, nola egin didazu egau, meze? Ni maestra besterik ez naiz izan eta naizela, ez dakiz ere zan, meze? Por favor. Bueno, mila eskaz, benetan dutela alakorin merezi. Baina, bueno, gainera egin dugun lana, beti izan da Alfonsorekin, Aitor eta beste, hainbeste jentekin eta hor zaudeten guztiekin. Jo, mesedez, osea, mila esker, baina eskerra da zuentzako, gure komunitate egin dugun lanagatik, hau da importantena. Ez nuen espero eta kriston lotxa dokada la benetan, eskerrik asko. Es verdad que comenzamos el programa de convivencia en este país en el año 2000, Tuve la suerte en aquel momento de encontrarme con una sociedad que se preocupaba por la convivencia, precisamente en aquellos momentos que, como todos y todas sabemos, complicados y duros, pero a grandes males, grandes remedios. En este país fuimos pioneros. En el año 2000 comenzamos con un programa de convivencia. Por otra parte, de verdad, me parece como mal estar aquí y decir qué bien o no. Todo esto que yo he hecho, que me ha dado... He tenido la suerte de poder trabajar en esto. Ha sido gracias, en primer lugar, a personas que están aquí, que me parece como que tengo que nombrarlas. A las personas que fueron coordinadores territoriales de convivencia. A Bea Ugarte, que está por ahí, pero de Álava. Ana, que estuvo en Donosti. Luisa Mari, que estuvo aquí, por favor. Fue gente importante. Pero sobre todo, fue fundamental el equipo que se creó de convivencia. Un lujo. Que se creara, fijaros cómo se apoyó el tema de la convivencia en este país, que a veces conviene saberlo. Maque, que está por ahí arriba, por favor, Marisa Otoadi, Gochon Quintana, Josi, cuánta guerra te dimos, cuántas cosas nos hiciste. Los distintos departamentos que apoyaron, no solo mantuvieron el programa, sino que lo fortalecieron, fundamentalmente en la época de Tonchu Campos. Los directores de Derechos Humanos, Chema Urquijo, John Landa, por favor, a toda la gente de Convives, que tanto nos ayudó y que nos retroalimentamos, pero sobre todo otras organizaciones, Mireia, que está por ahí, de Guernica, Gogora, tú, Susana Arilla, Mónica Vázquez, Gorka Ruiz. Por favor, yo no me puedo ir sin decir que esta gente es la que ha hecho eso. Yo tuve la suerte de coincidir ahí y desde luego en este momento la suerte de que tengáis un programa tan potente como Bizikasi, que yo que conozco los que hay por el resto del Estado, y no voy a hacer de bilbaína, pero creo que es el mejor que tenemos en todo el Estado. Entonces, Aitor, aquí estos dos que tenemos, Alfonso, Lucía, gracias. Esos sí se merecen un aplauso.